Buenas gente, estoy acá, no me ven, pero no importa porque vamos a hablar del clan y les quiero dar un ejemplo práctico auditivo de cómo funcionaría esta movida. En este momento estoy trabajando en 3D, no estoy en estéreo, porque si fuera en estéreo estaríamos así. Estamos en 3D y tengo paneado ton 1, 2, 3 y 4 del lado derecho, o sea, ton 1 lo van a escuchar en el lado derecho pero atrás, ton 2 del lado derecho pero adelante, ton 3 del lado izquierdo adelante y ton 4 del lado izquierdo pero atrás. En el plano de arriba abajo, que podemos ubicar también las cosas más arriba más abajo, no estoy haciendo en esta primera escucha uso de ese plano, ¿no? Lo tengo en el mismo eje como sería en una mezcla estéreo estándar de las que estamos acostumbrados, ¿no? En la mezcla estándar, todo esto que está desparramado por ahí arriba, todo estaría en este mismo plano. Y acá lo mismo, estaría todo en un mismo plano, pero como que en esta dirección, ¿no? Entonces, escuchemos la primera versión de tones. Bien, en la primera vez como que escúchenlo solo, pero también los fui guiando con el dedo para que vayan percibiendo desde dónde viene cada cosa. Ahora vayamos a este plano que es el otro que está súper bueno, porque acá sí te diferencia muchas más las cosas de dónde están ubicadas. Voy a empezar a hacer paneos y vayan siguiendo de dónde está posicionado. Hay un paneo que probé recién que está buenísimo. Ahora se los muestro al final. Considerando que ya escucharon los cambios de arriba abajo ahora, aparte de que ya estamos en un 3D desde el lado de alrededor de la cabeza, ahora les voy a mostrar esta que me gustó mucho, porque yo normalmente lo que hacía era por ahí de repente algo así, inclusive. Que está bueno, pero escuchemos. Pero escuchen esta que me gustó bastante. Los estoy ubicando completamente en el L los dos y completamente en el R los otros dos. Pero los estoy ubicando dos abajo y dos arriba. Entonces escuchen esto con auriculares, por el amor de Dios. Está tremendo, está buenísimo porque no los estoy espaciando por todos lados, sino que simplemente lo tengo en L y R, pero ahora los tengo arriba y abajo y marca una diferencia muy importante. Bueno, coméntenme a ver qué les pareció esta demostración, qué les parece el clan, les gusta, no les gusta, cuéntenme ahí en los comentarios y seguimos en contacto. León Sonido Virtual.